En 1970, esta portada presentó al mundo una tribu de monos japoneses aficionados a las aguas termales. Viven en una montaña remota en la región de Nagano llamada Jigokudani Yaenkoen. Para llegar, es necesario caminar unos 2 kilómetros por un sendero de montaña. Pese a su lejanía, atrae más de 140.000 visitantes al año, muchos de ellos extranjeros. No existe otro lugar en el mundo donde se puedan ver tan de cerca monos tomando un baño. Es una criatura increíble. Los monos se bañan así por cerca de 50 años. Todo empezó cuando un mono probó un baño termal al aire libre en un ryokan o pensión local. La propietaria del local lo pudo ver. Primero probó la temperatura del agua, así. Luego se fue hundiendo y empezó a nadar. Uno tras otro, los demás monos empezaron a imitarlo, hasta que el baño se convirtió en una costumbre habitual para toda la tribu. Durante la noche, los monos viven arriba en la montaña. A medida que despunta el día, bajan a esta pileta de aguas termales construida especialmente para ellos. No usan el agua caliente para bañarse. Esta es una manera de refugiarse del duro frío del invierno. El agua está a unos 40 grados centígrados. Si un mono siente que está muy caliente, saca los brazos fuera del agua para enfriarse. El parque fue construido en los años 60. El objetivo era preservar estos monos salvajes cuyo medio natural estaba siendo amenazado por el progreso. Los monos bajaban y se comían nuestras cosechas. Ideamos el parque como una manera de prevenirlo. Esperábamos además que traería turistas a la zona. Al principio pensamos hacerlo como un experimento y funcionó muy bien. El personal del parque trabaja por turnos. La cebada es dispersada de forma amplia con el fin de darle una igual oportunidad a todos de comer. El parque ha conseguido enseñarles a estos monos que los humanos son neutrales. No somos enemigos, pero tampoco sus amigos. Por esta razón, los visitantes tienen estrictamente prohibido alimentar o tocar a los monos. Nos tomó mucho tiempo, pero los monos aprendieron a ignorar la gente. No nos ven como una amenaza ni como amigos. Nosotros estamos allí como una parte de la naturaleza. Por eso es seguro mirarlos así de cerca. Gracias a las estrictas reglas del parque, podemos observar los monos actuando muy similar a como lo hacen en la naturaleza. Es maravilloso verlos en su ambiente natural, no en un zoológico. Es el único sitio donde se puede ver a los monos bañándose. Un lugar donde los seres humanos y los animales pueden disfrutar juntos la naturaleza. A lo largo de sus 6 años de escuela primaria, los niños japoneses usan un tipo de maletín escolar muy especial llamado randoseru. Es recio y es normal que parezca nuevo después de años de uso. Caben todos mis libros y cuadernos y es fácil de usar. Todo lo necesario para el día de clase cabe en este maletín de diseño racional. Aunque fue introducido en Japón desde Holanda hace unos 130 años, el randoseru solo empezó a ser popular hace unos 60. La palabra randoseru proviene de ransel, término holandés para mochila.
Desde su origen, el Lando Zero fue diseñado resistente y seguro, permitiendo ajustes a medida que el niño crece. Las tecnologías y materiales modernos nos facilitan hacer mejoras. Las correas ahora se mueven con libertad en su punto de unión. Y esto permite que en invierno, cuando el niño viste ropas gruesas, las correas giren de manera que el maletín se ajuste bien. El acolchado es de material que se usa en transbordadores espaciales. Para proteger al niño en las calles, el bolso lleva franjas de material reflectante que lo hacen visible desde cualquier ángulo. Últimamente vemos nuevos tipos de Lando Zero diseñados para adultos. El Lando Zero es lo que yo llamo un diseño de larga vida, un diseño con carácter. La forma básica de hoy es la misma que usé yo en la primaria. Un diseño perfecto que nadie ha podido mejorar. Popular entre los turistas extranjeros, se vende bien en los aeropuertos. Últimamente, los visitantes extranjeros compran Lando Zero para sus niños, pero también vemos que cada vez más personas lo adquieren como artículo de moda y lo llevan ellos mismos. Su calidad refleja la habilidad del artesano que lo fabrica. Cada bolso tiene 120 componentes ensamblados en 100 pasos. A medida que pasa por el taller, la materia prima gradualmente va tomando forma. Hay que hacerlo a mano para lograr la curva apropiada. El trabajo que desarrollo aquí es motivo de orgullo. Los Lando Zero ya usados están llenos de memorias. Esta diseñadora los convierte en recuerdos en miniatura. Si veo un arañazo, pregunto a los clientes si tiene un significado especial y me aseguro de usar esa parte. Lo coso todo a mano y procuro que quede perfecto. Los Lando Zero, que aún tienen vida, son reciclados por grupos como este. Los usan en su misión para ayudar a los jóvenes, mujeres que esperan hijos y niños en los países en desarrollo. Hasta ahora, han enviado unos 140.000 maletines a otros países. Un viejo Lando Zero es algo más que un bolso, pues guarda recuerdos de familia. Pienso que mantuvo a mi hijo sano y seguro durante los 6 años que caminaba a la escuela. Y por eso es un objeto especial. Y espero que otros niños lo puedan usar. 6 años de memorias de infancia. Hecho a mano, con gran esmero, querido donde sea que se usa. El Lando Zero inspira un afecto que nunca envejece. A medida que el mediodía se acerca, la gente en su trabajo empieza a pensar dónde almorzar. Muchas compañías han intentado siempre facilitar esta decisión proveyendo cafeterías a sus empleados. Pero las cafeterías corporativas actuales son algo más que lugares para comer. Esta compañía, líder mundial en un campo especializado de la electrónica, recientemente renovó sus instalaciones. La nueva cafetería está amoblada con madera con el fin de evocar la calidez del interior japonés tradicional. Y usa papel tradicional washi para las luces. La madera fue traída de los cercanos bosques de cedro y ciprés. Uno de nuestros objetivos era ayudar a las industrias locales de madera y carpintería. Estas maderas blandas son consideradas habitualmente no aptas para sillas. Pero los carpinteros locales desarrollaron una técnica especial de acabado para hacerlas robustas. La antigua cafetería era simplemente un salón donde se servían almuerzos en paquete traídos desde fuera. Hoy es algo muy distinto. Queríamos hacer un lugar donde nuestro personal disfrutara sentarse a charlar, además de discutir sobre su trabajo. Dan ganas de quedarse aquí mucho tiempo. Este es un espacio para una pausa o para una corta reunión.
La cafetería puede servir también comidas por la noche y se convierte en un centro de comunicación para la empresa. En la recién instalada cocina, todas las comidas están hechas en el momento por el chef titular de la cafetería. Algunos me piden algo más picante, otros más dulce. Hablo con las personas e intento complacerlas. Y siempre que puedo, preparo mis platos usando los ingredientes locales. Las verduras locales de la temporada son usadas en las ensaladas. Y todos los días hay tres platos principales para escoger entre carne, pescado o fideos. La comida está hecha desde cero, como en casa, y realmente podemos sentir la diferencia. Creo que esta cafetería es increíble. La comida es realmente gustosa y es un lugar muy bueno para comer cada día. La cafetería de esta empresa de farmacéutica ha abierto sus puertas también al público. Y naturalmente, su foco está en servir comidas saludables. Tenemos que proveer estos servicios para nuestro personal, pero también creemos que deben servir a la comunidad. En el último piso de un rascacielos, esta empresa de internet diseñó su cafetería para proveer vistas espectaculares sobre la ciudad y una atmósfera relajada y espaciosa. Queríamos un sitio sosegado, un lugar para que nuestra gente se relaje. En todo Japón, las cantinas para el personal a la vieja usanza se están reemplazando por cafeterías corporativas como esta. Aomori está situada al norte de Japón en la región de Tohoku. Es una zona de nevadas extremas y el aeropuerto de Aomori se enfrenta a más de 10 metros de nieve cada año. Pero aquí nunca se ha cancelado ningún vuelo por dejar de limpiar a tiempo la nieve de sus pistas. Es un logro notable y se debe a su equipo de limpieza de nieve que ha sido reconocido como uno de los mejores de Japón. Se hacen llamar Impulso Blanco. Cuando la nieve se empieza a acumular, un vehículo es enviado a verificar si la superficie de la pista está lo suficientemente resbaladiza y necesita limpieza. La nieve ha empezado a enterrar las luces de la pista. Listos para limpiar la nieve. Los 80 miembros del equipo suben de inmediato a su flota de 38 vehículos especializados. Dejamos el motor encendido y estamos siempre listos para salir. La pista debe ser cerrada mientras se limpia la nieve. El equipo trabaja consciente de los aviones que dan vueltas por el cielo esperando aterrizar. La principal diferencia de limpiar nieve en una autopista es la importancia vital de trabajar en equipo. Es fácil causar accidentes si no se trabaja en sincronía exacta. Cada maniobra está planificada para lograr la máxima eficiencia. En solo 40 minutos limpian un área de 550.000 metros cuadrados, el tamaño de 60 canchas de fútbol. A lo largo de años de prueba y error, el equipo desarrolló un número de técnicas especiales. Para limpiar la plataforma donde el avión espera antes del despegue, el quitanieves gira en espiral. Esto permite acumular la nieve en el centro, donde las máquinas de soplar limpian la nieve con facilidad. Si la nieve es muy gruesa para un quitanieves, dos conductores trabajan en equipo en una operación que requiere una habilidad extrema. Otra técnica especial es conducir los quitanieves y las barredoras en la pista formando un ángulo. El vehículo líder tiene un borde diseñado especialmente para su cuchilla. Si es muy blanda, no funciona, pero si es muy dura, puede dañar las luces de la pista. Si el filo es muy blando, no retirará toda la nieve, y un filo que es muy rígido puede romper las luces y otros equipos de la pista. El problema se resolvió colaborando con una empresa local para desarrollar este filo de caucho natural.
nos cubrimos las espaldas. Por ejemplo, si vemos que un vehículo está dejando atrás la nieve, enseguida hablamos por radio para decirle que su cepillo no está funcionando bien. La mayor parte de la nieve se ha limpiado y las luces de la pista se ven de nuevo. La etapa final depende de trabajadores con palas limpiando lugares donde no llegan los quitanieves. Los aviones nunca dejan de llegar. Este trabajo nunca se vuelve rutinario. Cada vez que salimos tenemos que dar todo lo que podemos. Por mantener el aeropuerto abierto todo el invierno, los hombres de Impulso Blanco son héroes en la nevada Omri.